Hello. Teacher, I can hear you. Okay. Can you hear me Okay. now? Yes. Okay, perfect. So, hello guys. How are you? ¿Cómo están? I'm fine, you? Great, great. Here, drink a little bit of coffee, right? And you Yeah, the guys, coffee. always a coffee. This is my que Si no me duermo, Gaby. Bueno, sí. No, because I was accustomed to go to bed at 9 o'clock, at 8, a half past 8, and so on, right? But now I had to go to bed at 11, 11:30, and so on, right? So it means it is a big change. That is why I Yeah. have to drink a little bit of coffee, right? A cup of coffee. To give an energy, right? Also, Rachel, how are you, Rachel? ¿Cómo estamos? ¿Cómo me Good le fue? evening, teacher. Good evening. Good. ¿Cómo me le fue? Good. Excellent, right? I was noticing that you already finished, right? Your Yes. exercise in the platform. Congratulations, Rachel. Thank you, teacher. So you are like Cindy's, no, Candy, right? You are like the same, right? Finished completely, right? So it means you just have to wait for the classes. And the other ones Ya have to podemos wait. dormir tranquila. You can sleep well, right? Since right now, right? Ya puede dormir tranquila desde ahorita, right? Mire, ¿qué les estaba diciendo? Solo vemos, creo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Just five. Connected, what happened with the others? Okay, some minutes are missing, so that's mean we are going to wait. Okay, vamos a esperar unos ratitos para que los demás pues puedan conectarse, ¿verdad? Todavía Y no se ha conectado ahorita. ay, Talina, Aita, what happened Aita, to ¿qué le you? está pasando ahí? Sí, Aita, no, Aita is changing, right? Está A cambiando. esta hora hay veces ya estábamos a la misma hora conectados y ahora Ya, sí es cierto, las dos madre. coincidían en la misma hora conectadas, fueron las primeras. Y ahora no la veo. Pero no, no, es que yo creo que él tiene una mami enferma, por eso es que está así algo como Ay. de aquí y allá. Sí, ay, no, es Okay, que good como que anda evening. dando mucho eso de la gripe. Sí, fíjate que sí. Y da como con fiebre, o como 2 días, algo así. Algunos, ¿verdad? Otros no. Acuérdate que algunos tienen las defensas altas, y que por eso no les afecta mucho. Pero sí, la mayoría sí les da como fiebre, especialmente a los niños, ¿verdad? Al niño ya se me enfermó, está bien, lloró. Ay, Ahí no. del domingo en la tarde empezó así como mocosito, pero no me le ha dado fiebre, solo es así el malestar de la mocosé. La irritación quizás también. Sí. Mejor que no la despierte, o sea. A veces uno se siente como con calentura por dentro. Ah, eso es horrible. Y Ay. más que todo el dolor de cabeza, ¿verdad? Sí. Y el dolor de cabeza. Hello guys, welcome to this class, right? And a one session more, right? Okay, welcome Catherine, welcome Marvin, Amanda, Roland, Hello, hello. good Good evening. ¿Cómo están? How was your day? ¿Cómo estuvo su día, chicos? Cuéntenme. cansado. Tired, right? A little bit tired, un poquito cansado, right? Pero aquí estamos, Amanda. Siempre con la paciencia, right? Pero Amanda ya tranquila, ella siempre. Ya no falta. Okay. Marvin, how was your day? Ya lo sé. Soso, Morales. I have a accident. Really? I had an accident? A little Yes. accident? Un accidentito pequeño? No. We have my group and my, ¿cómo se dice? Mi compañero de trabajo. My coworker?
¿Cómo le digo? Ah, mi compañero. Nosotros veníamos ya de camino, entonces veníamos detrás de un camión grande y cerca chocábamos. Pero no hubo nadie lesionado, Marvin. Estuvo así, así. ¿Usted? Sí, nosotros. ¿O su compañero? Ay, no, No, pero nosotros, cerca. no, pero gracias a Dios, Marvin, que todos pues están bien, ¿verdad? Y es una de las cosas que hay que agradecer, ¿verdad? Que Dios solo es con nosotros en el camino. Uno sabe que sale, pero no sabe si va a regresar. Entonces Sí, porque siempre hay que encomendarse a Dios, ¿verdad? Antes de salir. nosotros eso veníamos platicando y que cerca de quedamos destripados, descuachipados por dos camiones. Ay, no, cállate. No, eso no, no, gracias a Dios que no. Mira, aquí estamos, otra vez aquí chistando, hablando de locuras. Yes. Gracias a Dios, ¿verdad? Yes. Y primero Dios, Dios los cuide en todos sus caminos. Por eso cuando vienen en camino y están conectados, a veces participando, pues hágamelo saber, porque a mí sí, es sí, no, miren, así no. Hasta que usted llegue a su casa y se siente, estamos súper bien. Pero si usted viene de camino, no, 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 no. No me esté participando, o déjenmelo saber, teacher, voy de camino, mira, voy en la carretera, porque yo comprendo eso totalmente. Tal vez por una media distracción usted pues puede hasta sufrir un accidente, o quien Dios no lo quiera, ¿verdad? Una desgracia. Entonces, no, ¿verdad? Sí, Mejor porque es, fueron segundos. sí, mejor esperemos a llegar. Más vale tarde que nunca, es así, ¿verdad? Mejor llegar a la casita y empezar tardecito, pero empezar, ¿verdad? Pero eso sí, siempre encomiéndese a Dios cuando usted sale de su casa. ¿Ok? Encomiende su salida y su entrada de nuevo. Y eso es lo único, ¿verdad? Solo Dios con nosotros. Ok, guys. Bienvenida, Denise. ¿Cómo estamos, Scarlett? Un poco enferma, teacher. You're a little bit sick. What happened to you, Scarlett? Ah, gripe. Ay, no sé, se me olvidó cómo se dice. You have a flu. You have a headache. You have a headache. Un poco. I know. I don't understand that. Okay. I know that you are going to be here, but you are not going to be here. Because I understand that. I have passed for that, and I don't feel well. Right. No se siente bien. Okay. But I understand that. Okay. Ikta, good evening. How are you? How was your day? ¿Cómo me le va, Ikta? I'm good. Pretty good. Muy bien. Siempre activa, ¿verdad, Ikta? Ikta, la veo apagadita, Ikta. ¿Qué pasa, Ikta? Si siempre ha sido el alma de la fiesta, miren. Bailar, tichera, ¿eh? Y todo el movimiento y con todo. ¿Cómo se oye su mamita? Bien. Qué bueno, me alegra escuchar eso, Ay, ahorita. sí. No se la escucha casi ni. De verdad. ¿Y ¿Qué ahora? más? ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, hoy sí. Hola, Rachel. Hello. Hello, everybody. Welcome. Me estábamos extrañando. Se escucha, bien bajito se escucha. Sí, quizá está por la señal. Fíjate que no sé, quizás me está dando problema ya el headset. I don't know. I have to buy another one. Maybe the things that I told you, that you told me before, Ita, que se frían, dijeron. Todo fue que dijéramos y ya, it doesn't work, right? Ni modo. Anyway, so let's start. Welcome, Ernest. Welcome, Giovanni. ¿Qué más? Oscar, Alexander y Daniel. Bienvenidos sean todos. What time is it, guys? Vamos a ver qué hora son. It's at 4. Okay. It's 4 minutes past 8. Okay, eight. Muy bien. Muy bien. Son 4 minutos pasadas las 8. Significa que ya podemos empezar. Estamos conectados exactamente 16 participantes. Eso indica que podemos pasar la lista for the first time, okay? So let's do it, okay? Just give me some seconds, right? Vamos a ver, chicos. Let's see, let's see. Today is Tuesday 23, right?
Tuesday 23, and we can start. Okay. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you. Candy Marisela Cisneros de Escobar. Candy. Not here. Okay, maybe later, right? Daniel Ernesto Abrego Vizuela. Present, teacher. Thank you, Dani. Denise Scarlett Montano de Martínez. Montano. I forgot it. Okay. I'm sorry. Ernesto Salvador Mejía Mundo. I am here, teacher. Thank you, Ernest. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you so much. Ictalina Castro. Icta. Okay, Icta. I am here, teacher. Tenía desconectado el audífono. Okay, perfect. Thank you so much. José Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Thank you. Vamos a ver, who else? Karen Arely Torres García. Karen. No, okay. Catherine Giselle Vázquez Zelaya. No, Luis Eduardo Reyes. Present, 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 present. Catherine, right? Sí. Okay, perfect, Catherine. Luis Eduardo Reyes. No, okay, maybe later, right? Marcela Beatriz Beltranena Artero. Marcel. Marce. Okay, maybe later, right? Marvin Alexander Pérez Murcia. Present. Thank you, Marvin. Oscar Alexander Serrano Alvarado. Present, teacher. Thank you, Oscar. René Francisco Mendoza Cárcamo. No, okay. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you, Rigoberto. Roland Cruz Cañas. Present, teacher. Thank you, Roland. Wendy Margarita Batres Quinteros. Present, teacher. Thank you, Wendy. Yancy Lizette Alemán Rubio. Yancy. Present, teacher. Thank you, Yancy. Yolanda Gabriela Afani Hernández. I'm here. Present. Thank you so much. Okay, perfect. Vaya. ¿A quién no mencioné, chicos? ¿Cómo? ¿A quién no mencioné? ¿O alguien que se acaba de conectar? René acaba de escribir, ticha. Ah, ok, perfecto. Ahorita nos en el chat de la meeting, quizás. Vamos a ver. René, where are René? René Francisco. Ok, perfecto. Vamos a ver. ¿Qué más? Vaya, chicos. Vamos a ver el chat. Déjame ver. ¿Si no ha escrito nada? Ok, perfecto. Ok, thanks. Vaya, miren, chicos. El día de ayer estábamos hablando acerca de qué, chicas, a ver, recuerden. Ah, okay, I already remember, okay? We were talking about adverb of frequency, right? ¿Verdad? Yeah. Ajá, ¿y qué decíamos de los frequency adverbs? A ver, ¿quién me dice? Ajá. Sí, yo les digo. Yo les digo, check your notes. ¿Qué les estoy diciendo? Que revisen sus notas. Ok, si yo les digo stand up, ¿qué les estoy diciendo? De pie. Si yo les digo sit down. Sentado. Ok, y si yo les digo keep silent. Por favor, silencio. Si yo les digo raise your hand. Levanten las manos. Ok. If I say, it's, okay, if I say, speak. Hablen. Okay, y si yo les digo, jump. Salten. Salten, brinque. Excelente, muy bien. Entonces, de eso vamos a hablar el día de ahora, ¿verdad? El día de ayer, pues, estábamos hablando de los frequency adverbs. Ya sabemos que frequency adverbs son, ¿qué decíamos? Usually. Always. Always. Often. Never. 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 Occasionally. Occasionally. Every, ever.
Hardly sometime. Ever. Sometimes, muy bien. Never. Never. También seldom, ¿verdad? Y entre normally. Otros. Normally. Ah, yo no participé porque tenía apagado el micrófono. No worries, we are reviewing, right? Pero estaba varias hablar. Vaya. No se preocupe, Ita. Do it, ¿ok? Ajá. Y estábamos hablando en qué posiciones podíamos encontrar el adverbio de frecuencia, chicos. A ver, ¿quién se acuerda? Por ejemplo, yo siempre me hago mi cama. I always make my bed. Okay, I my always bed. Make my bed. Okay, my I bed. Always make. I always make my bed. Excellent. Okay, I always make my bed. Quiere decir que una de las posiciones del frequency adverb es después del sujeto, ¿verdad? Y antes del verbo, también del verbo principal y el sujeto. Pero también hablábamos de otra posición. ¿En qué otra posición podemos encontrar el adverbio de frecuencia? A ver, ¿qué me dice? Al inicio, pero hay que colocarle coma. Al inicio, que está separado por una coma, pero son solo ciertos adverbios de frecuencia. Por ejemplo, usually, occasionally. Usually, occasionally. Always. Often. Sometimes. Sometimes. Normally, generally, ¿verdad? Solo son algunos, no son todos, ¿ok? Be careful with that. Ajá. Vaya, y también había otra posición. ¿A dónde más lo podemos encontrar? A ver quién me dice eso. ¿A dónde más lo podemos encontrar? Sería después del verbo to be. Exactly, Edwin. Después del verbo to be. After the verb to be, right? Ok, muy bien. Esas son las tres posiciones en las cuales podemos encontrar el adverbio de frecuencia. También en algunas situaciones la podemos encontrar al final, ¿verdad? Pero esas son excepciones. Ok, muy bien. Excelente, ok. Y decíamos algunos ejemplos, ¿verdad? Pero las compañeritas ya nos dijeron más o menos algunos ejemplos, ¿ok? Eso significa que es muy similar. Ajá. Y no que el does no se puede usar antes, sino que solo, porque por ejemplo, does he like the beach? Se puede. Sí. Does es un auxiliar. Yes, he does. Es un auxiliar el cual lo utilizamos para hacer preguntas en simple present, Italina. Estábamos hablando acerca de los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia son aquellos que me dicen qué tan seguido yo hago algo, una acción. Por ejemplo, usualmente, generalmente, das es otro pisto, como dicen. Es otra, es para hacer preguntas en simple present. ¿Ok? Y ayer estábamos hablando acerca de los adverbios de frecuencia. ¿Ok? Vaya, por ejemplo, I usually go to shopping on Monday morning, right? Usualmente voy a comprar los lunes en la mañana. I never go to the gym, right? Yo nunca voy al gimnasio. That's an example, right? Or I never go to run in the mornings, okay? Yo nunca voy a correr en las mañanas. So, or I never read a book, something that is negative, right? Something like this, right? Or I sometimes walk the dog. Yo a veces paseo el perro. Or I sometimes go to the trash can, okay? Or a veces yo saco la basura. I usually make it. Ajá. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a ocupar los adverbios de frecuencia. Acuérdense que ellos van con la pregunta, how often do you make or how often do you do something, right? How often do you make a coffee in the morning? How often do you take a shower? How often do you cook the dinner? How often do you wash the dishes? How often do you make your bed? How often you put your makeup on your face, right? That's the kind of questions, okay? How often? ¿Cómo se dice often, teacher? Often, often. Yes, how often, right? How often do you make the dinner? ¿Qué tan seguro por ejemplo, hace usted la cena? He often has a shower at 3:30. Ajá.
Ajá. O sea que él a menudo se ducha a las 8:30. Okay, pues. He often take a shower at 8:30, right? Él usualmente toma un baño a las 8:30, okay? That's the way. Remember that. Okay, vale, chicos, déjenme decirle que ese día sí tenemos un tema nuevo que no lo hemos visto en el módulo anterior. Ese día vamos a hablar acerca de los imperatives, ¿ok? ¿Y qué son los imperatives? Ahorita vamos, ¿ok? I'm going to share this. Vaya, miren, estamos acá, ¿verdad? Today is May, Tuesday, 2023, and our topic is imperatives. And for this class, we are going to use these vocabulary words. Les he traído bastante vocabulario, ¿verdad? Para que usted pueda tener más en dónde agarrarse, ¿verdad? Cuando vamos a hacer oraciones, cuando vamos a dar una frase, para saber, ¿verdad? Pero necesito que lo vean y que me pregunten. Ok, eso relacionado con la plataforma y algunos que no están en la plataforma, pero los he querido agregar para su vida diaria, ¿ok? If you have some questions, please let me know, ¿ok? Teacher, creo que lo puede hacer un poquito más grande. Es que se ve algo borroso. Vale, se lo voy a poner en negrita, entonces. Okay. Para que lo puedan ver mejor. No sé por qué se ve borroso. De verdad. Y vamos a ver, y no me lo quiero poner. Permítame. Voy a ponerlo aquí en preciso. Es mucho. Ten a mimo. A mimo. Ten a mimo. Ten a mimo. Write a cheer. Hola. This is like a memo memorandum, right? Check. Keep okay. Silent. Que es un silencio, silencio. Okay. Keep silent. That is why I told you at the beginning, right? Mm-hmm. If I told you keep silent, if I tell you keep silent, right? Keep silent means meeting. Guardar silencio, okay? Also, we have supervise employees, send a message, write a report, organize meeting, right? Send a memo, okay? Send a memo, write a check. Mm-hmm. Write a check. Que write a cheque, porque write es escribir, ¿verdad? Ajá, un cheque, extender un cheque. Ah, hacer un cheque como cuando usted nos califica. No. Cheque no. De pay, de lo que usted le gusta recibir en el banco. Ah, ya sé. Pay me. Yes, it's about paying, right? Ay, el cheque sí lo puedo hacer. Ajá. ¿Alguna otra preguntita, chicos, en cuanto al vocabulary word? Keep silent. Stop that. Bring me es tráeme, ¿verdad? Yes, bring me the remote control. This is for you at your home, right? Bring me the remote control, please, because you don't want to stand up, right? So you tell your child or you tell your children, right? Please. Bring me their remote control, right? Oh, bring me the soda, right? Bring me a soda, please. Siempre. Always, right? Another question, guys? What is borrow, teacher? Borrow. Borrow, okay. Can I borrow your pencil? ¿Puedes prestarme tu lapicero? O tu lápiz, ¿verdad? En este caso. Y eso de don't swim, strain after eating. O sea, de strain de no es como cosa. O... Dice, don't swim straight after eating. No te vayas a meter a la piscina o a nadar después de comer. O no te vayas... ¿El significado de strain? Strain, como que no te vayas directo, right? No te vayas de un solo a la piscina después de comer.
Eso significa, acuérdense que el inglés es variante, pero depende del contexto, así vamos a asimilar el significado. Algunas veces significa una cosa, otras veces significa otra, pero depende del contexto. Por ejemplo, les ponía el verbo like. El verbo like significa gustar, pero también se ocupa como comparativo. Por ejemplo, si dicen, your father is like my father, right? Tu papá es como mi papá, ¿ok? You look like my father. Tú luces como mi papá o tú luces como mi mamá, ¿verdad? Entonces, significa like, gustar, pero en ese ámbito, en ese contexto, no se toma como gustar, sino que se toma como para comparar algo. Teacher, in go and finish your short work. Eso sería ve y finaliza tu trabajo. Trabajo en escuela o tu trabajo escolar. Ah, ok. En este caso sería como la tarea, ¿verdad? Vaya, en ese caso también dice, don't forget to switch off the lights. No se te olvide apagar las luces. Switch off. Switch off lights, right? Turn, también es lo mismo. Which one? Turn. Switch off the line, turn off the line, turn off of the line. Yes, turn off the light also, right? It's the same. Switch es como el apagador, ¿verdad? Yeah. Pero se sobreentiende que es apagar la luz. Okay. It's another way to say it, right? As I say before, there are so many kind of forms to say something, right? Remember that English is extended, right? So you can use it in different ways. Teacher, leave me alone. What is? Leave me alone. Leave me alone es déjame solo. Jose, leave me alone when you are annoyed, right? Maybe you are annoyed with your wife or your girlfriend or your boyfriend, in the case of the girl, right? You have to say, okay, leave me alone, okay? Vete de aquí, déjame solo. O déjame sola, right? In this case, right? Déjame sería, entonces, prácticamente. Sí, déjame solo. Sí, déjame solo. Déjame. Está tácito, ¿verdad? Okay. Another question, guys? Other questions? Put on your mask. Okay, put on your mask is so popular right now, right?
Because in the pandemic, because the coronavirus pandemic, you use the mask. So put your mask on your face, right? Ponte la máscara, por favor. O la mascarilla en este caso. Speak louder, right? Louder means up the volume, right? Teacher. Tell me. Stop beating your nails. Stop beating your nail. Stop beating your nail, please. Okay, that's the meaning, right? Beating, morder. Okay. Deja de morderte las uñas. Never. What? I'm sorry. Oh, okay. Don't eat all the candy. It's a lot of vocabulary words. If you want, you can take a picture if you want, right? In order to send it to a subgroup. It's not necessary to write it on everything. But if you want to do it, you can do it. But let me know when you finish, because we have to continue with the class. Don't sleep. Questions, guys? More questions? There's no more questions about their family words? No? Yes, you need to leave it now. You need to leave it now, right? Es como cuando estás tarde y te dicen, tú necesitas salir ya, pero ya. Pero mandatory, right? In that way. You need to leave now, please, because it's too late for you, okay? That's the way. Teacher, ¿y por dónde iba yo, pues? Necesitas salir ya porque ya está muy tarde, te dice. O cuando están en la excursión, porque ya se van y usted no llega de... Venite ya porque ya no... Y te van a dejar. Cuando ya están arriba del bus ya. Y ya se van. Y corriendo, ¿eh? You need to leave now. O si no, están en el baño haciendo pipí. Maybe, right? Le mandan un texto y dicen, mira, necesita venir el calor, mamá, apúrate. Hurry up, right? That's the way. Va detrás del bus ahí corriendo. Corriendo. Running, right? Another question, guys. You have dice question. Hay algunas que yo no las copié, las de arriba. Vamos a ver, yo me quedé por don't swing strike after eating. ¿A dónde es? ¿Dónde está? It's here, right? Ay, sí. Y voy a tomar otra foto. Toma la captura, Ita, please. Because we are on time. Con lo lenta que estoy. No, es que es bastante. Sí, es bastante. Es bastante. Enjoy, ¿cómo se dice? Enjoy. Enjoy your meal. Disfruta su comida o disfruta tu comida, right? Enjoy. Vaya, miren, acá
Daniel nos hizo el favor de tomarle capturas y ya las envió. Ajá. Vamos a ver. Vaya. Finish. Yes. Okay, perfect. So we are going to start because we are on time, guys. Okay, so let's repeat it. Vaya, vamos a medio repetir, aunque es bastante. Bueno, igual. So let's repeat it, and then we're going to start with the really, really class, right? Okay, supervise the employees. Repeat, supervise the employees. Supervise the employees. Okay, send a message. Send a message. Okay, write reports. Write the reports. Okay, organize a meeting. Organize a meeting. Send a memo. Write a check. Keep silent, guys. Keep silent. Stop that. Make your homework. Bring me the remote control. Exactly. Bring me the remote control. Bring the remote control. Okay, bring me a soda, please. Bring me a soda, please. Okay, can I borrow your pencil? Can I borrow your pencil? Clean your room now. Okay, complete the test in an hour. Hour. Okay. Don't eat all the candies. Don't forget to switch off the lights. Don't forget to switch off the lights. Okay. Don't swim straight after eating. Don't swim straight after eating. Okay. Enjoy your meal. Enjoy your meal. ¿Qué disfrute significa? Okay. Go and finish your work school work. Go and finish your school work. Okay. Go to bed. Leave me alone, please. Let me know. Okay, open the windows. It's too hot in here. Pick up dinner, please. Okay, please don't talk to me like that. Please don't talk to me like that. Por favor, no me hables así, dice. No le suena como a la mamá. It sounds like your mother, right? Put on your mask, please, right? Teacher, do you know? Put your mask. Put your chest away. Please wait.
For me, teacher. What? Please wait for me. Okay, thank you. Good, excellent, right? Please wait for me. Please wait for me. Okay, put on your mask. Put your shoes away. Away. Put your shoes away. I can hear you. Okay, stop beating your nails. Stop beating your nails. Stop shooting. Maybe someone is shooting you, so it means you're okay. Stop shooting, please, because we need to talk in a normal way, right? So stop touching everything, right? Like Rachel, sometimes stop touch everything, please. Stop touching everything, everything. Everything, right? Everything. Everything. Yes, what, remember the sound of the TH. Thing. Everything, right? Everything. Okay. Watch out, please. Watch out. Okay, watch out. Cuidado, ¿verdad? Tal vez vienes la pelota para tu cara y, hey, watch out. Fíjate, ten cuidado, ¿verdad? Watch out. Okay, what are the plants? What are the plants? Échale agua a las plantas. What are the plants? Es regar las plantas. Regar las plantas. Okay. Turn up the balloon, please. Water the plants. Water the plants. Yes. Turn off the volume, please. Turn up the volume, please. Arriba. Subir. Down. Bajar el volumen. Okay. It's the opposite. Down. You need to leave now, right? Okay. Todo eso faltaba, teacher. Vaya, mire, esto suena como su mamá, pero ¿por qué suena como su mamá? It sounds like your mother, right? ¿Por qué suena como la mami? Cuando está enojada, dice que ya la dejé. Ajá. Pero you need to leave now. Ajá. Pero ¿qué son esas cosas? Cuando su mami o su papi está enojado y le empiezan a decir eso, ¿qué son esas formas de hablar? A ver. Expression. Esas son órdenes, commands, right? So, that is why they have an imperative verb. ¿Cuáles son los imperativos? Son todos aquellos que nos dan órdenes o commands in English, right? For example, we say, what are imperatives? Imperative sentences give commands. ¿Qué son como? Órdenes. Provide directions. Provide o brindan direcciones, ¿verdad? Or offer an advice. O dan un consejo. For example, the speaker of an imperative sentence is telling another person what to do. El que te da el comando te está diciendo qué hacer, ¿ok? Como una orden, ¿ok? O una dirección de lo que tú tienes que hacer, pero te lo dice directamente, ¿verdad? An imperative verb is the action word in a sentence that gives a command. It is known as a bossy verb because it needs instructs or tell people to do something, right? Por ejemplo, si dice, por eso te dicen bossy verb, como el verbo jefe, ¿verdad? El que manda. Por eso le dicen bossy
verb. Porque te da un mandato, te da una orden o te da una instrucción de lo que tú tienes que hacer. Por eso se llama imperativos, ¿ok? Pero ¿cuándo utilizamos los imperativos? Nosotros los utilizamos para hacer requests, orders, advice, to give advice, or maybe to give instructions, ¿ok? Nosotros los utilizamos para hacer preguntas, ¿verdad? Para dar órdenes, para dar consejos o para dar instrucciones acerca de algo, ¿ok? Para eso sirven los imperatives o las imperative sentences. Y tenemos, por ejemplo, en el área de requests, ¿verdad? Que es para hacer una pregunta, tenemos, please, can you help me? Por favor, ¿me podrías ayudar? En el área de las órdenes tenemos, let me know. ¿Ok? Esa frasecita yo siempre se les he dicho. Ok, let me know when you finish, please. Déjenme saber cuando ustedes hayan terminado. ¿Ok? Es como un comando, ¿verdad? Una orden. ¿Ok? También tenemos los advices, or advice, los consejos. Y dice, choose red dress, no the turquoise one. Elige el vestido rojo, no el color turquesa. ¿Por qué? Porque le queda mejor, porque su piel le sienta mejor y porque se mira más bonita, ¿verdad? Le queda más talladito, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eso es un consejo, ¿verdad? Maybe a friend of you guys, or maybe your mother, your sister, etcétera, etcétera, right? And also we have the area of instructions. Son las instrucciones. Dice, put in a pinch of salt. Put in a pinch of salt. Ponle una pizquita de sal, okay? Maybe you are cooking, maybe you are doing something, maybe you are doing a salad, and someone tell you, please, put in a pinch of salt. Dale una pizquita de sal, okay? And that's the order that we are going to follow. Y tenemos algunos ejemplos, chicos, que son los siguientes. Dice que las imperative sentences usually begins with an imperative verb. For example, tenemos estas, miren. Lo voy a hacer como más negrita, ¿verdad? Porque si no, no me lo van a poder ver bien. Tenemos el verbo moverse, limpiar, ¿verdad? Lavar, comer o encender en este caso, ¿verdad? Y tenemos las oraciones siguientes. Tenemos move that box. Mueve aquella caja, ¿verdad? Clean up your mess, ¿ok? Le dice a su mami, llega a su cuarto y lo ve un desastre completo y le dice, ok, clean up your mess right now, ¿ok? Me limpia ese desorden ahorita mismo. Entonces, that's an order, right? That your mom keeps you, right? Or maybe wash your hands before you are going to eat, right? Or also we have eat your lunch. Come tu almuerzo, okay? This is an advice that your mother tells you before you go to school, right? Or turn the lights, please. Enciende las luces, please. And so on, right? That's our imperative verbs. Also, but this is a positive form. But also we have the negative form. And how we construct the negative form? We are going to construct it by adding the word not. In this case, we are going to use the auxiliary verb do, ¿verdad? Plus the word not. In this case, we are going to use don't. Okay, for example, we are going to make the same sentences or the same phrases, but with the difference that we are going to add the word not or don't, right? In this case, to make it negative. For example, we have move that box. Here, don't move that box. Okay, no mueva aquella caja. Don't clean up your mess. No limpies el desastre, okay? Don't wash your hands. No te laves las manos. Don't eat your lunch. No comas tu almuerzo. Don't turn the light. No enciendas las luces, okay? That's the way you are going to follow when you are going to use the negative form using commands or imperative sentences, right? Eso es cuando usted va a utilizar las oraciones imperativas, pero en forma negativa. Solamente nosotros le vamos a agregar el verbo auxiliar, que en este caso es do, ¿verdad? O does, puede ser, ¿verdad? Plus the word not, para formar el don't or el doesn't, right? In this case.
Y la positiva, pues, es el verbo así en la forma base, ¿verdad? No cambia absolutamente nada. ¿Ok? Si yo le digo, pay attention, what I'm saying. Niños, le toman fotos, por favor. Pay attention. Pon atención, ¿ok? Si yo le digo, fórmala o hágala en forma negativa, ¿cómo va a quedar? Don't pay attention. Muy bien. Si yo le digo, keep silent. Silencio. Don't keep silent. ¿Ok? Si yo le digo, jump. Don't jump. Por ejemplo, si le digo, no salte en la cama, ¿cómo se diría? Don't jump on the bed. ¿Ok? Si le digo, no salgas, ¿cómo sería? Don't go out. Okay. Don't go out. Así es. Si yo les digo, drink water. Don't drink water. Entonces, esos son los imperativos, ¿ok? Fácil, ¿verdad? No se pierden. Eso es súper fácil. ¿Qué brief? En conclusión, ¿qué son los imperativos? Son órdenes, consejos, se utilizan también para preguntas y se utilizan también para dar instrucciones de cómo hacer algo, ¿ok? ¿Verdad? O comandos de lo que usted va a hacer. Ok, vaya, preguntitas acá, chicos. No. Yo veo que esto. Que esto del inglés, teacher, de lo que estoy aprendiendo, o sea, en el trabajo, no me funciona. ¿Estás segura? Porque como ahí nadie habla inglés, ¿verdad? Tal vez yo lo ocupo el inglés para salir del país, para viajar y toda cosa. Pero eso sí, me confundo un montón con eso porque no es lo mío. Como para el trabajo, ¿verdad? Pero para como salida, preguntar direcciones y todo eso, ahí sí. Así que lo estoy pensando. Well, you think it, right? ¿Por qué? Don't give up, ¿ok? Don't give up, Italina. ¿Qué significa don't give up? Don't give up. Por vencido. No se da por vencida, Ita, ¿ok? It's not alone, no es permitido. No lo he conocido. No se dé por vencida, Aita. Siempre hay una solución. More practice. Okay. More practice. No se preocupe. Yo sé que usted puede, ¿ok? Vaya, miren, chicos. En conclusión, ¿qué son los imperativos? Son los verbos que nos ayudan a dar una orden, ¿ok? Y son todos aquellos en simple present. ¿Y cuál es el simple present? La acción en presente. Por ejemplo, si yo le digo, don't speak, no hable. Si yo le digo, speak, hable, ¿verdad? Si yo le digo, walk, camine. Si yo le digo, no camine, don't walk. ¿Ok? Don't walk. Y depende de la forma y cómo se lo estén diciendo también, ¿verdad? Porque yo le estoy dando una orden acá, ¿verdad? Como su mami, pero no suena como su mamá. Así es, ¿verdad? Los comandos o las órdenes que les da su mamá, ¿verdad? De cómo hacer algo o dejar de hacer algo o hacer algo. Entonces, esos son los imperativos, órdenes. ¿Ok? Bye. ¿Preguntitas hasta acá? No, teacher. ¿No? Ok. Vaya, mire. Voy a mandar la práctica, ¿verdad? Siempre hay práctica. ¿Ok?
No se olviden, después vamos a ir al manual porque hay que trabajar. ¿Ok? Y ese tema no es tan largo, es cortito. Y es, no es tan difícil, ¿ok? La cuestión es de aprenderse y saber que para formar el negativo solo vamos a agregar el don't más el verbo así base, ¿verdad? Y el comando que usted le quiere dar a la persona, el cual lo va a realizar. Y en positivo, pues nada más el verbo base tal cual es en infinitivo. ¿Ok? Ok. Another question, guys? ¿No? No. Bueno, anímense entonces. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes de eso, necesito que ustedes me den un comando o me den una orden. Pero necesito que me lo escriban en el chat de la meeting, ¿ok? Vamos, 5 minutitos, please. 5 minutitos, because I need to activate your energy. Because you are sleepy, right? So, don't sleep. Wake up. Do it. In the chat of the meeting. Eso lo puede mandar. Una orden. Una orden. Afirmativa. Afirmativa o negativa, whatever you want, ¿ok? Do it. Go ahead. Vamos, chicos, vamos, vamos. Don't give up, ¿ok? Italina, don't give up. It's not allowed, ¿ok? No es permitido, Italina. ¿Qué pasó? Let's continue. Vamos, vamos. A escribir en el chat de la no meeting. No stop, teacher. Don't stop, ¿ok? No se detenga. Don't stop. No se detenga. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Please lend me the homework right now. Okay, perfect. I will do it. Don't stop, teacher. Excellent. Nice, right? Don't drink water. No, come on. I have to drink water. Would you like to talk? I have it here. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Who else? Vamos, chicos. Vamos, vamos. You can do it. What happened with the other ones? Activate your camera. That's another, right? Activemos la cámara, chicos. Esa es una norma de la meeting. Don't forget that. Okay, please. Hoy mandaron mensaje que todos tienen que tener la cámara activa. Activa, sí es cierto. Okay, don't forget. Una orden de amor. A mí no me cayó nada. Sí, lo mandaron. Okay, vamos a ver. Pass me the homework, okay? Do it. I'm going to pass it, right? Later, right? Teacher, finish the class at... No, come on. I can't do that. Rigoberto, I cannot do that. Teacher, finish the class. Just 1 hour. No, it's not allowed. It's 2 hours. Teacher, finish the class. Complete. Es una orden, teacher. Es una orden. No, ¿cómo? Okay, perfect. You eat, please. Eat, please. Significa come, por favor, okay? Or have your lunch, okay? Almuerza, okay? In this case, have dinner, right? Cena, en este caso. Ay, come on, guys. Okay, perfect. I'm going to do it. Se puede así, please. Una orden. Vaya. Eat, please. Pero sería eat, please. Come, por favor. Eat, please. Pero no you, without you. Sin la you, ¿ok? Ni el yo, porque si hay borrón de dedo. Are you. Ah, solo eat, please. Sí, eat, please, porque ya está tácito el pronombre, ¿ok? Está inmerso en la orden. ¿Ok? Next. Next. El negativo sería don't. Paso es. Next, teacher. Next. Don't sleep, teacher. Oh, come on. I don't sleep. I'm in energy. I'm full of energy. Daniel, Daniel, what happened to you? Look at me, okay? Send a reformate video, please. Ah, oh, come on. Yes, I will do it at the end of the class, okay? I will do it. I promise that. Okay. Give me the book. I don't have it here. Sorry, Rachel. I don't have it yet, but I'm going to
I'm going to give you. Give okay. me present, teacher. Give me a present. Also, me either, right? A mí también, please, me too. Ajá, ¿qué más? Who else? Vamos, don't stop. Try to practice. Try to send as much as you can. Okay? Traten de mandar lo más que puedan. No necesariamente solo una, pueden mandar varias, okay? The most you practice, the most you learn, okay? Remember that. Si entre más usted va practicando, más aprende, okay? Let's go to sleep and teachers. I come on, Dancy, are you? Okay, give me a book. Open the door, okay? I don't have it here, but I'm going to open right now. Okay, don't eat, please. I'm not eating, right? But I will do it later. Teacher, close the door. Yes, close the door is a command also. Good, excellent. Close the refrigerator. I don't know if it is open, but I'm going to revise it, okay? I'm going to check. Don't eat, please. Close the refrigerator. Don't use the cell phone in class. Drinking water, teacher. I have to do it because I have to check your emails or your message, right? So I'm sorry, I can do that. Sing a song, teacher. Ah, pollito chicken. Drinking coffee, teacher. No, es que me dicen, cante una canción, teacher. This is a good idea. I'm not pretty good at singing. No soy buena cantando. I'm not pretty good at singing, okay? But I'm going to try. Pollito, chicken, pollito. That's the one that I know. I'm sorry. Okay. Don't eat. Okay, class. Turn on the camera. No, I already have it in that way, right? Okay, don't eat in the class. Start the job. Okay, I'm going to start it, right? I already started. Thank you. Okay, who else? Vamos, chicos. Go, guys. Don't stop, okay? Continue. Okay, so we are going to switch. What is switch? Vamos a cambiar, okay, la dinámica. Ahora usted me la va a hacer. Si la hizo positiva, ahora me la va a hacer negativa. Si la hizo negativa, ahora me la va a hacer positiva. Okay? 5 minutes. Go ahead. Do it. Relax, teacher, relax. Yes. I need it, okay? I know that I need it, okay? Relax. Relax. I need a relax. Yes, you're right, Daniel. Let's continue. Do it. Vamos, chicos. Vamos. Don't stop. Okay, drink water, please. Also, thank you so much, right? Instructions. Don't turn on the camera, okay? Don't turn on the camera. Don't sing a song, teacher. Don't let a homework right now. Excellent, Catherine. I'll not do it, okay? I'll not do it. Possibility, right? Uh-huh. Don't close the refrigerator or the fridge, right? Okay. Mucha luz me va a salir, Edwin. Okay, Oscar, perdón. Mucha luz me va a salir, no cierro el refrigerador. Okay, who else? Vamos a ver quién más. Don't pass the homework. Stand up, okay. No, come on, stand up, no más. Si está hablando camisa, no van a ver. No, si ando, okay. Stand up. Okay, who else? Who else? Nobody else? No? Are you sleeping? ¿Se están durmiendo? No. Vaya. No. Vamos, muéstralo pues. Dance, ok. That's an order, ok. Bueno, vamos a jugar entonces para que se despierte. Vamos a jugar Simon Says. Ok. Have you already played that game? Yes. Yeah, have you ever, right? Simon, this is not time to sleep. It's also. Not time to sleep. That's a good phrase. No es tiempo de dormir. Okay, so let's do it. Voy a hacer la primera orden. I'm going to give you a command and you are going to follow, okay? Todo lo tienen que hacer, okay? Si yo les digo, párense, se paran. Si yo les digo, canten. Si yo les digo, salten, okay? Luego de que yo dé una orden,
el próximo compañerito que yo elija me va a dar una orden a todos los de la reunión. Y así sucesivamente vamos a ir pasando. ¿Ok? Are you ready? ¿Están listos? Don't be shame. Sí, okay? Sí, sí, decimos, vayan a bañarse. Sí, le digo, este... Vaya. Ok. First of all, ¿ok? Say a joke. Say a joke. Trabajo. Solo me sea uno. Just one. Okay, tell it. Tell us. Digan un chiste, o no, una broma, okay. Un chiste, o una adivinanza, cualquiera de las cosas. Spanish and English. En español o en inglés, whatever you want. Okay. Había un pollito una vez que se paró en una pata, luego se paró en otra y se cayó. ¿Cómo así? Había un pollito que se paró en una pata. Ay, come on, guys. Okay, yeah, Daniel. ¿Alguien más? Someone else? Había un pollito que se paró en una pata y una... Yo voy. Sí, démosle, Oscar, ajá. Había un pollito que metió la pata en una grieta y le dijo a otro pollito, ve y tráeme una barra para poder sacar la pata. Y fue el pollito y trajo una barra y todos comenzaron, que saque la pata el pollito, que saque la pata el pollito. La barra, ¿no? Ay, no. Le hacían barra en vez de traer la barra para sacarle. Ay, no, qué bárbaro. Katherine, usted quería decir una. Okay. Ok, Katherine. ¿Cuál es el colmo más pequeño? El colmillo. ¿Tengo ahí una adivinanza? ¿Una adivinanza? Venga, que me agarro la tos. Una adivinanza, rapidito. Ahora yo. Puede ser riddle o puede ser joke. Ah, vaya, sí, tengo una. ¿Qué le dijo un espagueti a otro espagueti? Está pegado. No. No. Agárrame que tiene resbalo. No. Pero puede ser, sounds good, right? Suena bien. ¿Qué le dijo un espagueti? Tírame en la tarea, que estoy cocinado. No, tampoco. Ok, do you give up? ¿Se dan por vencidos? Yes. No. Yes. No, ok, continue. Do it, try it. Traten. ¿Qué le dijo un espagueti a otro espagueti? My body. Bailemos salsa. No. Los espaguetis le echan salsa. Mi cuerpo pide salsa. No, es que le dice. ¿Qué le dice un espagueti, tres espagueti? Oye, mi cuerpo pide salsa. Ah, ¿no? Es un chiste. Oye, my, ¿cómo se diría cuerpo? My other, my body. Ask for salsa. My body. I know salsa. Salsa, right? Ask for salsa, right? Ask. Pregunta por la ya salsa. Ya no lo pude decir. Es ya que no en inglés no decir. Tiene mucha gracia, pero sí. Vaya. Ok, stop, right. ¿Alguien más tiene una bromita? No, nobody else? No? Ok, perfect, vaya. El primero que estamos hablando, vaya. Ok, Daniel. Daniel, are you there? Yeah. Vaya, Daniel, de la orden. You are going to say Simon says and you are going to make an order. Or you are going to say an order. Okay. Simon say tour off camera. Nah, that's not tour off. No, come on, guys. Okay. Yo no puedo apagar la cámara, conste. No es permitido para el teacher. Sorry. I'm sorry about that. Okay. Okay, others. Choose another partner. Va, permítame, solo uno. Vamos a participar todos. ¿Quién fue el segundo en decir una bromita? Vamos a ver. Estaba... ¿fue Oscar o fue...? Sí, Oscar, vaya Oscar. You are going to say, Simon says, you are going to make an order, right? You are going to give an order or a command. Okay, Simon said, agarrarse la oreja izquierda con la mano derecha.
Santo Dios. This guy like this, right? Así o así. Ok, agarrársela. La oreja con la mano derecha. Es is, fácil. That is confused, right? Ok, so we can stop. Can we stop? Yes, stop. Ok, perfect. Thank you. Vamos a ver, ¿quién más? Ok, Catherine, you were one of the guys that say, yo, ok. Tell us, you are going to say Simon okay. Says. Simon says, sin razón. Sin razón. Oh, yeah, mi cuerpo feels Someone else, everybody, how to do it? Try to sing a song, right? Ustedes tienen que cantar. Macarena. Ok, vamos, siguiente, next. ¿Quién era? ¿Quién era el siguiente? ¿Quién dijo otra adivinanza? Nobody else. Si no, empiezo a escoger. Ok. ¿Cómo se dice trabalengua? Ah, dice Stone Twister. Ah, pues un Stone Twister. Ah, pero ¿cómo se dice? Simon said. Simon say. Say a Stone Twister. Stone, stone. No. Okay. Simon. Tell. Say a tongue twister, right? Say a tongue twister. Excelente. Okay. Digan un trabalengua. ¿Quién va a decir trabalengua? Yo tengo uno. Okay. Do it, Marvin. Una catatrepa tenía tres catrepitos. Cada vez que la catatrepa trepa, trepa los tres catrepitos. Santo Dios, yo tengo uno. Ok, Ita, do it. Compadre, cómpreme un coco. No, compadre, no compro coco porque poco coco compro. Pero no es muy enredado. Mucho que yo me admira, yo no. A mí se me traba la lengua ahí. Ay, yo lo dije rápido. Sí, pero lo dijo bien, Ita. Ok, ¿quién más dice un trabalenguas? Nobody else? Bye, okay. Amanda, you are going to say Simon says, right? Go to take a shower. Santo, you got to take a shower. I cannot do it. I'm going to say like this. El calor, el calor. Maybe just the manner, right? Or the meaning, right? Me voy a lavar para ti. Te voy a ir a la clase que vayan a bañar todos. Take a shower. Okay, next, Edwin, tell us, Simon said. Edwin, esperando las revanchas. Sí. Ajá, sí, ¿verdad? Sí, te miro. Te veo, te veo, te veo. ¿Cuál la intención, dice? ¿Cuál era la que teníamos que decir? Simon, Simon says. Simon says. Sigue. Continue. No la entendí. Ese, sigue, sigue de seguir. ¿Verdad? Continue. Perdón, no sé qué es lo que me está preguntando. Va, es que, ¿qué es lo que dijiste? Simon said. ¿Ah? Usted dijo, sí. Simón dice, sigue, pero ¿sigue qué? No, que canten. Ah, singing. Cantar. Ok, o oh, sing, uh-huh. Sing a song, right? Ok. Let me see. What's another song? I don't remember. Give me ¿Qué música song. Quiere que cantemos? Vamos, alguna Catherine. Que se pueda, alguna que se pueda. Catherine, you can do it, Catherine. The night has come and the lane is dark. In the moon is the only Tell me what you see. Okay. Yo quiero chupar. Es viernes, ¿qué? No es viernes, todavía estamos en Marte. No, pero es para Today is the Dios es de la mar. Bye, it's your turn. Vamos a terminar con Icta, ¿ok? Icta, diga, Simon says. Influencia. Simon says. I know.
Estaba preparando tanto y ahorita ya se le dio el blog mental. Se le bloqueó la idea. Vaya, piense en una actividad que quiera que hagamos, ¿ok? Ok. Breathe. Quiero que hagan... En inglés. Ok. Dancing. Dancing, ok, perfect, dancing. ¿Quién pone música? Vaya, tú podrías mandar. Gracias. Vaya, okay, perfect, thank you so much. I hope you have fun, right? This is something you can practice at the same time you can have fun, okay? So let's continue with the practice, okay? Ahorita no se me salvan, ahora sí vamos a la práctica. Espero que se hayan desestresado con el juego y vamos ahorita sí. Deme unos minutitos, voy a mandar el link al WhatsApp y empezamos, okay? Okay. Vamos okay, a tengo ahí tus otros audífonos. ¿Sí? Tus otros audífonos. Los regalaste. Vamos a ver. Okay. Here, okay. Vaya, ahí está el link ya, chicos. Pero antes de que se vean el link, les voy a dar un orden. Ok, Simon says, saquen la lengua y tóquense la nariz. ¿Qué cosa? Saquen la lengua y tóquense la nariz. I can't. Saquen la lengua y tóquense la nariz. No me alcanza. Saque la lengua y tóquese la nariz. ¡Ah, ya sé! Yo pensé que decía que con la lengua había que tocarse la nariz. No, ya no me alcanza. No, es que Oscar sí lo ha hecho rapidito. Yo creo que los hombres sí lo pueden hacer. Sí, es, sí. Ok, vaya. Hoy sí, ahora sí, Marín, please. I don't know, Roland. Just let me know, okay? If you are there, right? Sí, so, ahí se han venido bien animados. Ya se animaron, ¿verdad? Sí. Sí. Permítanme, voy a ver. Estamos acá, mire, chicos. The imperatives, right? Imperatives. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Complete the following sentence with the correct forms of the verb in imperative, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar los verbos que tenemos acá en la cajita de un lado, acá, miren. Por ejemplo, dice, careful not to fall down, ¿ok? Sé cuidadoso, no vayas a caerte, ¿ok? Pero, ¿cuál es el imperative que funciona más para eso? Lo vamos a buscar acá. Okay. Dice. Ajá. Tenemos el not verbo to shoot, to no. Be, not to cross, not to cross, to speak, not to cross. Ajá. Not to cross. Be careful, or careful not to fall down. Okay, fall down. The street on the red light. Are you sure? Number two? No, it sounds more like the number two, right? Not to cross the street on the red light. No cruces la calle cuando esté la luz o el semáforo en rojo. En rojo. Entonces quiere decir que esta es la número dos. ¿Okay? La dos es la dos. O puede ser not crossing, right? I don't understand you. Speak slowly, please. Y así sucesivamente. To speak. Acuérdense que a veces no va a llevar el tú, ¿verdad? El infinitivo, solamente va a ir el verbo. Por eso les dicen que es la forma correcta del verbo. ¿Ok?
Dice, not forget, not to forget to call your grandmother today. No se te olvide llamar a tu abuela este día. Puede ser, could be, right? I don't think it's bastante. Sí, they are 22. Si tienen alguna pregunta con los verbos que tienen acá en la cajita, pueden preguntarme. Climb significa escalar, ¿verdad? O subirse a algo. I don't understand you. No. Vaya, recuerden que puede haber negativas como positivas. Si el verbo tiene el not, recuerden que van a utilizar don't, climb, ¿verdad? Y así sucesivamente. Estas son positivas y estas son negative form. Negative. Okay. Si tiene la palabra not, es porque usted va a poner don't. Okay? Solamente don't. Va a comenzar con el don't. No va a poner el you porque ya está inmerso, ya está tácito. ¿Ok? Thank you.
Dice, pero donde dice tu listen, así hay que colocarlo. No, in this case you are going to say okay, then let me see. Pero dice tu listen en el número 5. Number 5. Listen to this explanation attentively, okay? No va a poner el to listen, sino que va a poner listen to this to his explanation attentively, okay? Recuerden que el comando siempre comienza con un verbo imperativo, okay? I don't understand you. Speak slowly. Chengo y te aprovechas de mi clase. Dios mío, ¿por qué son tantas? Yeah, letter, right? Recuerden que solo tiene que poner el verbo así, ¿verdad? Y si es negativo, vamos a poner don't. La pista del negativo es que tiene la palabra not, ¿ok? Fichar una, por ejemplo, donde dice el número, number, dice not, número 14, no sé cómo. Number 14. Number 14, donde dice not to play. Entonces sería don't to play. Ajá, don't play football on the road, okay? No juegues fútbol en la carretera, right? On the road. Ah, o sea, el tú no se coloca. No, solamente va a poner el imperativo, ¿verdad? Más la negación, que en este caso es don't play. No, ajá, porque don't play football on the road. Ah. Recuerde siempre comenzar con D mayúscula, no vaya a ser que lo tengas en la plataforma y se lo tome como mal, a ver, por no ponerle la, ¿cómo se llama? La capital letter. Y la 11, yo me voy saltando en el número 11. 11, my dice, mobile no, phone. 11, sería no touch. Yes, no touch. My mobile phone, ¿verdad? Yes, it could be, right? Let me see.
No, okay, yes, teacher, you're right. Is it the mask box? Don't falta, touch. Falta, falta la dos. To help, solo sería help, teacher. Yourself help, to yourself. The cake. It is tasty, right? Se pone to help. Hmm. To. Ayuda ese con el pastel, permíteme. Vamos a ver dónde está el más indicado. Listen to speak. To show, to play, go, open, clean, dry, no fun, to buy. Okay. Buy yourself to the cake, I guess, right? Buy, yes, because you're going to buy something, right? No, esta es la otra. Entonces, en este caso sería otra. To cook yourself to the cake, it is tasty, right? Teacher, ahí en don't play, lo tira como error. Le tira como error. Sí, teacher, le está tirando como error las don'ts. Ah, ok, vaya, pero en este caso sería... Entonces póngale not to play, a ver si se los agarra así. En realidad tenía que ser don't. Siempre con la capital letter. Ya le pusieron la capital letter. Siempre lo tiro como error también. De verdad. Pero en este caso es así, don't play. Don't play on the football, right? Déjenme ver, a ver. Be careful not to fall down. Be careful, right? Ese tiene que ser be careful. Be careful, vamos a ver. Yo lo voy a poner así, a ver, ya ver si. Ok, ya me dijeron, don't cross. Cross the street. Don't cross the street. I'm sorry. I don't understand you. Speak. Speak slowly, please. Vamos a ver. I hear you quite well. Dice, vamos a ver. No show. Don't show. Sería don't show. Y ya lo pusieron con minúscula también. Sí, teacher, yo ahorita estoy intentando con minúscula y siempre me da error. Por ejemplo, estoy haciendo la número 2 de Don't Cross. Qué raro, entonces, porque tendría que ser así, right? Vamos a ver, let's see. Tendría que ser así. Love, número 5 sería to his explanation attentively. Okay, listen. 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 They tendría, this water is a very cold. Dry, clean, open, dry. Don't put that on the line. Vamos a ver si está drink. Not to drink. Don't drink. Pero en realidad tiene que ser así. No sé por qué se las está tomando como mal. Si es negativo. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. These words all together. Put. ¿Dónde está? Put. Oh, underline sería. Sí, no hay otra más. Underline. Vamos a ver. Alex acaba de subir una y ha puesto don't not. O sea, no lo pone contractado, lo pone... lo pone separado, la forma larga, entonces. That is why. That's why.
Por eso, vaya, entonces vamos a poner, no vamos a poner este. Acuérdense que siempre depende de la plataforma, pero eso se me hacía raro. Que no lo aceptaba y tendría que ser así, no estábamos equivocados. Do not shut, ok, listen, speak. Siempre le he puesto con este. Póngale siempre con mayúscula, porfa, porque veo que le ha salido este mal, pero creo que es por la mayúscula, no es porque esté equivocado. Algunas, right? No todas. Vamos a ver si es así. Si hay después del punto, acuérdense que hay una mayúscula siempre. To call your grandmother today, don't forget. Do not. Do not forget to call your mother, grandmother today, right? Vamos a ver. To the text attentively, right? Vamos a ver. Write a text attentively, right? Right. Vamos a ver. Let's see with a capital letter. Don't forget. Your name's at the top, right? Don't forget, no, you don't get the survey. Write your names on the top. Or underline your names at the top. Not to drink. The mass. Underline your name, Celia. Underline the text or write the text. Entonces la 11 sería don't, not touch. My Which mobile one? Phone. Don't touch, right? Don't touch. Repeat. Okay, señor, repeat. ¿Cuál es el number 9? Vamos a ver. Listen. Hay dos listen, ¿verdad? Por eso es que se pasa. Vamos a ver. Vamos a ver la otra. Write your names at the top. My mobile, don't touch. Do. Not touch. Do not touch my mobile phone. Yourself to the cake, it's tasty. Help sería la 12. La 12. Yourself to the cake, it's tasty. Help. Help. Vamos a ver. Help. Straight ahead, two blocks. Ok, vamos a ver. ¿Se acuerdan de las two blocks? Two blocks. Okay, now touch, right. La 10, right. La 10 no es right. Which one? Right. Yes, right. La 13, la 13. Ok, to go. Go straight ahead. This to case, go, ¿verdad? Go straight ahead, two blocks. Number 15. The blackboard, please. En este caso, quiero ver cuál es la otra. Listen, speak, cross, read, speak, forget, listen, write. La 14 sería not clean. To play. Not okay, to en play. Ese sería clean, right? The blackboard, aquí, clean. Clean, right? Okay, vamos a ver. Clean the blackboard, please.
your book on page. Oh, this is going to be open, right? Open. Open la 16, ¿verdad? Yes, open your books on page, blah, blah, blah. Careful, it la is slippery dry. Today. Okay. Dry. This is dry. Dry, right? This case. Right. Yes, you're right. Dry. Okay, the tree climb up, right? Clean. So climb clean. Up. Solo climb up. Climb up. Climb. Climb. 19 buy. Okay, buy. Buy. 2 bottle of milk, please. Number 20. Cut. Cut the bread, please. Vamos a ver, to feed the hamster. Don't forget, do not forget. Forget. Do not forget to feed. Could do, sería, teacher. Do not forget. Ay, pensé que yo me pasé a la otra. Ajá, en la 20 está, ¿verdad? La 21 es. Vale, la 20 es good. La 21 good. Es do not. Do not forget to feed. Okay. Do not forget to feed the hamster. No se te olvide alimentar al hamster. And finally, we have forget. Underline, ¿verdad? Underline. The nouns in this sentence, right? Vamos a ver si yo tengo otro por aquí, creo que lo puse. Underline. Vaya, vamos a ver. Let's see. Ta-ta-ta-ta. Echar la 14, creo que le hace falta el do. Le hace falta, ok, permíteme. Uh-huh. Ah, ok, sí, tiene razón. You're right. La 18 uh-huh. Es do not clean. Do not to play. Do not to play. Do not. Is climb. Ah, climb. La 18, 18. Sí, you're right. Look at that. Do not play. Do not climb, right? Climb up the tree. No subas al árbol, okay? Te vas a caer. Vaya. Yes. Do not. 10. Okay. Ay, mire, me salieron unas malas. Okay. Do, es que le puse don't aquí. Miren. Bueno, ajá. Si a usted le salieron, ya imagina cuántas me van a salir a mí. No, es que aquí le puse don't, no le puse do not. Por eso es que me sale ay, eso. Teacher. 8 me saqué. Do not. Y aquí era, quiero ver, do not play. Not, do not. Do sea, not play. Do not to play. Do not, don't, ajá. Don't play, do not play. Era la cuestión. Por eso que le puse el to. Bueno, errores de dedos, niños, pero así está la cosa, ¿right? Pero la mayoría la salió buena, es lo que importa, ¿ok? Vaya, vamos a dejar de compartir esto, chicos. ¿Algo otra preguntita en cuanto a esto? La 18, ¿qué? ¿Cómo era? Vaya, espérame. Vamos a ver quién mandó. Icta, vamos a ver. Oscar, also Amanda, ok. Kate, also Kate. You have got 10 of 10. Vaya, muy bien, solamente una, pero lo tomó como buena, qué bueno. Vamos a ver. Wendy, ok, perfect. Alex, 9 of 10 also, right? 7 of 10 also, Alex. Vamos a ver, who else, ¿qué más? Wendy, also. Vaya, entonces, de esa manera, acuérdense que la plataforma toma de una manera, ¿verdad? Tal vez las dos son válidas porque la contracción siempre es válida del do not, puede ser don't, ¿verdad? En la vida, en the real life, usted no va a decir do not, ¿verdad? Porque eso es como más formal y es como más largo. Acuérdense que para sonar más natural tiene que utilizar contractions. Entonces, tal vez en la plataforma no está tomado como contractions, pero siempre es lo mismo, ¿ok? Usted puede decir don't o usted puede decir do not. Whatever you want to use, it's okay. It's okay, ¿ok? Okay. Okay, perfect. Are you sleeping?
Yes. Ya tiene la almohada ahí. Guys, you have the pillow, right? You the pillow. The pillow. We need the pillow. Almost, guys. Almost. Casi, chicos. So, what time is it? By the way, what time is it? 24. Vaya, es casi tiempo de pasar la lista. Solo voy a chequear la tarea que dejé en cuanto a las oraciones. A ver quién me la hizo. Que íbamos a formar como un... Yo la noté, teacher, pero no la pude hacer, le soy sincera. Vaya, vamos a ver. Aquí la tengo, mire, la vamos a hacer juntas porque no la hice. Vaya, ahorita. Vamos. Solo déjenme abrir el manual. Me falta cómo hacerla. Vaya, ahorita. Vamos a ver, let's see, que me cargue esta cosa. Give me some minutes. Los frijoles. Santo. Todavía están los frijoles aquí. Yes. Vaya. Acá está, se los voy a compartir, chicos. Ahorita vamos. Yo la tengo anotada, solo que tengo que ponerle el antes. Vaya, ¿se acuerdan de la conversación que estábamos teniendo? Que decía, estábamos leyendo, by the way. George, hey George, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacations? Blah, 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 right? 20 days to be exactly. How many bonuses do you have per year? Ruth, I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? Okay. I have just 2, but each bonus is for more than $600, right? Y teníamos estas expresiones que decía, how much do they pay? How much do they charge? How much is it? How much do you earn every month or monthly, right? Y teníamos acá, miren. Use one of these spread questions above to complete the mini conversation, right? Tenemos I make 545 monthly, right? Puede ser la conversación que usted va a hacerle. ¿Con qué? Con estas preguntitas que ve acá, donde dice expression to ask about do the money. Pie. Entonces usted me va a ubicar una de esas preguntitas en una de estas respuestas donde quede mejor. Por ejemplo, si aquí dice, it is 10 and 50 cents, right? 10 con 50 centavos. ¿Qué le podrían preguntar aquí? Bajar un poquito. Do they play? Lo puede decir, how much is it? ¿Cuánto cuesta? Ah, cuesta 10.50 centavos. Ahí puede caber la pregunta que está acá. ¿Cuánto cuesta? How much is it? It is 50 cents. Okay, it's $10 with 50 cents. Okay, son 10.50 centavos. How much, ¿qué dijo teacher? How much is it? Es esa, mira, Italina. How much is it? Exactly. How much is it? ¿Cuánto cuesta? Ah, cuesta 10.50, right? It is 10, ¿cómo se diría? $10.50. $10 con 50 centavos. ¿Y se puede repetir las preguntas? Sí, se podría preguntar. Depende de lo que te estén preguntando. They take 23 per item. Per item, vaya, como, espérame, déjame hacer, ok. How much do they charge? ¿Cuánto ellos cargaron a la cuenta? Puede ser esa, ¿verdad? Sí. Uh-huh.
No, pero es per item. How much do they charge? Per item, ajá. ¿Cuánto lo cargaron? ¿Cuánto cargaron? Okay. Per item, right? Item. Ellos tomaron $23, ellos compraron o obtuvieron, ¿verdad? 23, o ellos cuestan $23 por artículo, ¿verdad? En este caso. Artículo. Uh-huh. Entonces, esa, pues. Esa puede sería, ser. How much do you they charge? Exactly. Puede ser esa. La que más se apega a la respuesta que tenemos acá. Number four is how much do you they pay? Vaya, este puede ser este o puede ser la primera. How much do they pay también? Ellos pagaron o tomaron, ¿verdad? Tanto por item, por item, right? El otro es how much do you earn every month? ¿Cuánto te pagan cada mes? Ah, the company pays 690 with bonuses, right? Pagan 690 más los bonos, en este caso, ¿verdad? O puede ser también, puede ser, I make 545 monthly, right? Yo hago o saco, ¿verdad? 545 mensualmente, ¿verdad? También puede ser. Esta de arriba puede estar asimilada también con la otra que habla de los bonuses, porque dice, how much they pay, ¿cuánto pagan? Ah, ellos pagan 600 y algo más los bonos, en este caso, ¿verdad? Y la otra, how much do you earn every month, sería la siguiente, sería los 545 mensualmente. Are you sleeping? Vale, digamos que la número uno, vaya, la número uno es la número cuatro en este caso, digamos. La pregunta número uno sería la número cuatro del cuadrito que tenemos acá. ¿Ok? La número uno. La número dos sería la número tres acá en el cuadrito. How much it is. Ajá. How much. Pero esa fue la que puse primero. Ajá, ah, sí, no, la yo primera. Sí, pero no se me confundan. Yo le estoy diciendo, vaya, les estoy ubicando la pregunta de acá como un número, ¿verdad? Y les estoy ubicando el número del cual corresponde la respuesta acá. Por ejemplo, les digo que la primera de este cuadrito sería how much do they pay? ¿Cuánto pagan ellos? Acá sería la respuesta, la número 4. Ellos, la compañía paga 690 más los bonos. ¿Se entiende? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale, ahí vamos otra vez. Y acá, la número 2 del cuadrito que dice How much do they charge? Es la respuesta, es la número 3 que dice They take 23 per item. ¿Ok? Es la respuesta de la número 2 de acá. ¿Ok? De la número 2 de acá. Ahora vamos con la número 3 de acá. How much is it? ¿Cuánto cuesta? Ah, es la número 1 de acá, la respuesta. It is 10.50. It's $10 with 50 cents. ¿Ok? Ahora vamos con la de acá y la última sería How much do you earn every month or monthly? ¿Cuánto ganas mensualmente? Ah, I make 545, 545 monthly, sería la respuesta de aquella que ven allá. ¿Es clear? ¿Marles? ¿Soso? Yes. Ok, perfecto. Vale, entonces mañana, primero Dios, vamos a practicar esas preguntas, porque ya el tiempo se nos fue. Voy a pasar la lista. By the way, finish. Yes. ¿Terminaron? No yet. Guys. Yes, teacher, yes.
Bye. Okay, perfect. Give me some minutes and I'm going to pass the list one more time. Okay. Vamos a dejar de compartir un ratito y ahorita les paso la lista. ¿No pica la nariz? ¿No da gripe? Bye. Alergia. Okay. Alergia también. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Thank you. Candy Maricela Cisneros de Escobar. Candy. Hoy no vino Candy, ok. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Present. Thank you. Denise Scarlett Montano de Martínez. I'm a hip teacher. I forgot it, ok. Ernesto Salvador Mejía Mundo. I'm a hip teacher. Thank you. Giovanni Enrique García Cortés. Giovanni. Está de oyente, teacher. Ok. Ictalina Castro. I'm here, teacher. José Edwin Escobar Posada. Present. Karen Arely Torres García. Karen. Karen. ¿Alguien me puede decir si Karen está conectada? No, teacher, no se conectó. Ok, perfect. Thank you so much. Luis Eduardo Reyes. Present. Ok, thank you. Katherine Giselle Vázquez Zelaya. Katherine. Present, present. Thank you. Marcela Beatriz Beltranena Artero. Present, teacher. Thank you, Marce. Marvin Alexander Pérez Murcia. Present. Thank you. Oscar Alexander Serrano Alvarado. Present, teacher. Thank you. René Francisco Mendoza Cárcamo. Por ahí está. Rigoberto de Jesús Sánchez Torres. Present. Thank you. Roland Cruz Cañas. Present, teacher. Thank you so much. Wendy Margarita Batres Quinteros. Present. Thank you. Yancy Lisette Alemán Rubio. Present, teacher. Thank you. Yolanda Gabriela Fanny Hernández. Present. Thank you so much. Ok, vaya chicos, miren. Esta ha sido la lista de hoy, ¿verdad? Faltaron dos chicos nada más, pero estamos aquí, ¿verdad? Hey, Giovanni, ok, present, gracias, thank you so much for being here, ok. Vaya, miren, yo sé que ahorita como que nos dio un poquito de problemita la cuestión, ¿verdad? En cuanto a las preguntitas, pero mañana vamos a tener la práctica de esas preguntitas para aprender a usarlas y cómo lo vamos a utilizar, ¿verdad? Mañana vamos a tener un poquito más de práctica, no se preocupen, ¿ok? ¿Alguna preguntita en cuanto a los imperatives, guys? Mucho. Mucho, a lot, right? Vaya, voy a mandar un video de refuerzo, siempre lo voy a mandar, ¿ok? Traten de verlo en la hora del almuerzo, cuando tengan un tiempecito, ¿verdad? Siéntese, son cortitos, no son mucho, ¿verdad? Y luego pues tomamos notas, ¿verdad? Acerca de lo que hemos visto. Y pues podemos hacer más preguntas a la hora de la clase, no hay ningún problema, ¿verdad? Nosotros podemos hacer una review, no se preocupen. El punto es que usted pues aprenda, ¿verdad? La cuestión es que llenar la cabecita, ¿verdad? De tanta cosa y sin que usted la pueda utilizar. El punto es que usted la sepa utilizar. Entonces, para eso estamos acá. ¿Ok? By the way, preguntas. ¿Hicieron las tareas, chicos? Yeah. Yes, right. I hope so, right. Espero sea así. Muy bien. He visto que algunos han avanzado. Estaba chequeando las notas. Siempre las chequeo para ver quiénes son los que van avanzando así paso a paso. Recordarles nada más también que usted tiene libre albedrío. Usted puede avanzar como usted quiera, ¿verdad? No necesariamente se tiene que quedar en la semana 2. Puede avanzar en la semana 3. Acuérdese que si usted avanza, pues usted tiene más tiempo. Lo hace con más relajación, ¿verdad? No se apura. Nos sacó en el estrés, a veces no porque no sepamos, sino que porque estamos estresados y queremos terminar rápido. La nota mínima para pasar el curso es de 8, ¿verdad? 8. Pero lo indicado sería el 100%, que en este caso sería 10. Acuérdense que si usted tuvo menos de 100 en una semana, usted puede corregir eso mientras el curso no haya terminado. Usted puede regresar a las tareas de la semana 1
hacer lo que le faltó o corregir el ejercicio que le faltó o que le salió malo, ¿verdad? Y subir pues al 100%. Mientras el curso no se haya terminado, usted tiene la posibilidad de subirle al 100%. ¿Ok? Así que be careful with that. ¿Ok? Check that. ¿Ok? Keep in mind also, right? Vaya. What time is it? Faltan 4 minutos, chicos. Y contando. Cuatro. Hagamos. Voy por la tarea 14, teacher. La tarea 14. Vaya. ¿Quién sí, porque es ayer me dejó hacerla. Entonces ya le dio paso. Es lo que pasa que si estamos en la semana 2, ya le dio paso para la semana 3. Y eso sucesivamente, me imagino. ¿Verdad? Porque en la semana anterior no les daba paso para la 3. Porque estábamos en la semana 1. Entonces tienen esa ventaja, ¿verdad? De que usted puede trabajar en la siguiente semana de un solo. Recordarles nada más que si usted tiene alguna preguntita, ¿verdad? Durante la semana, alguna tarea, mándenme captura. Y yo con gusto pues le ayudo. No hay ningún problema. Siempre, ¿verdad? Puede ser en el horario de la tarde. Si no estoy yo, pues puedo preguntar a Giselle, ¿verdad? Cualquier inconveniente en cuanto a la plataforma o cuestiones así, le puedo preguntar a ella. Escribirle al privado y pues hacerle la consulta. Si no, pues puede escribirme a mí, yo con gusto lo voy a ayudar. En la mañana hace un poquito más tardadito porque estoy en un working. Pero en la tarde, ¿verdad? Yo con gusto pues les ayudo lo más pronto posible. ¿Ok? Vaya. ¿Quién más? ¿Preguntitas? ¿Quién más ya avanzó? ¿Quién más va atrasadito? ¿No? Fíjese que yo no he visto si puedo pasar. Yo hice hasta la tarea 10. Ajá. Sí, creo que la tarea 10. Pero no he visto si ya puedo pasar a la siguiente. Yo creo que sí, Gaby. Usted ya puede pasar. Porque creo que ya les habilita la semana 3. Si usted gusta avanzar. Es que para matizarme. Sí, no, eso es cierto. Sí, entonces le dan la posibilidad. Eso es lo bueno, que les dan la... el paso, ajá, ¿verdad? Y usted puede avanzar. Okay. No hay ningún problema. Ok, perfecto. Ah, sí, y también no se olviden que esta semana tenemos que realizar el midterm. Ok, no se olviden de hacer el midterm aparte de las 5 tareas. Ok, recuerden que en la semana 2 está programado el examen medio. Que es el okay. Son 4 partes. Usted puede ir trabajando de 2 en 2 o todo de un solo o como se quiera, ¿verdad? Pero ya tiene que estar para el viernes a las 12 de la noche o antes de las 12 de la noche porque la teacher quiere dormir un poquito. Ok. Please, déjenmelo ahí ya el chito porque yo solo puedo... Vamos a desvelar, teacher. Pongo las notas. Si no voy a estar, Gaby ya terminó. Roland ya terminó. Y mientras con palitos así. Ok. Ok, teacher, gracias. Vaya. Entonces, chicos, pues nada más desearles una excelente noche. Los veo cansaditos. Espero que disfruten su noche y que duerman súper, súper rico. Y nos vemos mañana primeramente. Dios, a la misma hora y por el mismo canal. ¿Ok? Bye, bye. And take care. Bye. Good night, everybody. Bye. Bye. Good night. Excellent. Make the homework, please. Bye, good night. Bye, bye. Good night, everybody. Bye, bye. See you tomorrow, right? Good night. Good night, Rachel. Ya son las 10. Falta un minuto. One minute. Pero no cerramos más, es lo bueno. Hoy no le van a contar. Y Dani entró más temprano. Siguió mi consejo. You follow my advice, right? No. Debía que ahora entraste, Dani. Entraste más temprano hoy. Ocho con dos minutos. Se entró y no dijo nada, solo le puso miedo al micrófono y ya estuvo. Hasta la cámara, pa. Sí, I know that. I noticed. Me di cuenta, Daniel, no se preocupe. Ay, no, ¿qué le digo? Tengo cara de sueño. Sí, todos tenemos cara de sueño, Daniel, pero ni modo. You have to make your best effort, okay? Tienen que hacer su mejor esfuerzo, okay? Okay, so it's 10 o'clock, right? Okay, yeah. It's 10 o'clock. Perfect. Cumplimos. Cumplimos. Bye-bye, Jancy. Thank you so much. Okay. Vamos a ver quiénes son los que se quedan y quiénes son los que se van. Todos van. Más fuerte.
Ah, no, ya le puede hacer raya. Sabíamos 11, ya solo 8, claro. Aunque no se quiera, le puede hacer raya. Vaya a dormir. Pero ve. Así con orden, teacher. Con commands, ¿ok? Go to bed, ¿ok? Como cuando la mamá nos manda. Vaya a dormirse. Deben de estar bromeando, dice la mamá. ¿Ok? Pero cuando uno no hace caso, ya sube el tono. Mire, si no, después no se quiere levantar en la mañana y ahí estoy levantando. ¿Saben que está enojada? ¿Saben que está enojada cuando le dice todo el nombre? Ah, sí, es cierto. Yo hago eso. Conmigo. ¿Sabe que tiene que salir conmigo? Con la chancla voladora. No es un broma. Con la chancla ya lista para dar. ¿No han visto el meme de la chancla voladora? Que la mamá le decía, ¡fly! La ha dicho que corriendo bien lejos. Y sale la pórica, vale. Ay, no. Hasta con miedo. Ahí se van a estrellar los pobres. Ay, no, chistoso, pero de cosas a cosas de TikTok, pero... Igual, teacher, vio ese video de la señora que sopló el pastel y le cayó la placa. No, eso no lo he visto, pásamelo. Hay un video que la señora está soplando las velas del pastel. Y no, cuando lo muerde, le da la mordida y ahí le queda la placa. No, no lo he visto, lo pasaste también al grupo. No, al grupo no, porque pero... me pongo a regañar. Vaya, hoy sí, niño, vámonos, tengo que dormir hoy sí. Good night, bye bye, and take care, see you tomorrow. Entra temprano, Damián. No, vaya, me da ruido. Sí, a mí también. Ay, no, bye. Esto sí usa música, se va, bye bye.